que la información continúa. Vamos a cambiar totalmente de tema porque un accidente fatal en la Ruta 9, donde colisionaron un auto y una camioneta, como vemos en imágenes en estos momentos. Impactaron una camioneta y un auto en la Ruta Provincial número 9 a la altura del Tucurazal, una colonia rural de la etnia Qom que está ubicada en el departamento de Quitilipi. Producto de la colisión, ambos vehículos quedaron destruidos y la camioneta marca Nissan volcó. Ambos vehículos se dirigían hacia Corrientes y circulaban en la misma dirección. El auto marca Peugeot, conducido por una persona identificada bajo las siglas SPR de 30 años, iba por delante de la camioneta. Esta última era guiada por SDA de 39 años. La camioneta trató de pasar el auto en el mismo momento que este último giró para dirigirse hacia un domicilio particular y colisionaron. Así fue que la camioneta volcó y ambos vehículos quedaron sobre la cinta asfálica. Afortunadamente, nadie resultó herido gravemente. El accidente sucedió ayer al mediodía. En este sentido, el conductor de la camioneta debió ser trasladado en ambulancia hacia el hospital de Tres Isletas y fue diagnosticado con lesiones leves y se encontraba consciente. Reiteramos entonces, impactante vuelco sobre la Ruta 9, fuerte choque entre una camioneta y un auto. Reitero, una camioneta y un auto en la Ruta Provincial número 9 a la altura de Tacuruzal. Esto es una colonia rural de la etnia Qom ubicado en el departamento de Quitilipi. Esto fue producto de la colisión. Ambos vehículos quedaron destruidos y la camioneta marca Nissan volcó. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.